El pasado fin de semana se estrenó en la Sala Verdugo de Plasencia la película Estamos aquí, dirigida por Elías Corchero. Un trabajo que trata temas relacionados con personas mayores, las cuales forman parte importante del rodaje y que nos dejan una cómica e importante lección de vida. El concejal de promoción cultural, Ángel Custodio, afirma que el entusiasmo y la energía de las personas mayores motivan a seguir trabajando y pone a disposición las instalaciones y todo el material necesario a quien lo solicite. Es la primera vez que se va a estrenar una película en esta sala, dentro de la cantidad ya de eventos que se están haciendo, una cosa nueva para ponerla ya en los archivos. Que vean también que los mayores están dispuestos a trabajar aún siendo mayores, que no solamente es el estar sentado en el sillón, que están con ansias de colaborar, de hacer cosas. Y por supuesto, cuando llega un artista que los dice, venga, abrid para acá, pues rápidamente están pues preparados para ello. Hemos ayudado y ya sabemos que todos estos espacios están a disposición del público. Apoyo todo el que sea, tanto de material como de locales, como de personas. Por ejemplo, tenemos aquí al conserje de las Cladas, pues echando una mano aquí colaborando y haciendo las cosas. Y yo pues también he venido un poquillo por si había que echar mano a alguna llave de la luz, alguna cosa. 80 horas de material, 3 meses de edición, alrededor de un año y medio de rodaje y espera dan como fruto un largometraje de 1 hora 20 minutos, en el que además de crear un gusto por el séptimo arte, un porcentaje de los beneficios obtenidos por esta película será destinado a la asociación AFATS, la cual recibe a personas que padecen de Alzheimer.